There had been violence between Medellin and Cali before, but right now, a war on two fronts was not something Pablo could afford. Nosotros tenemos Miami, y los hemos dejado solos en Nueva York. Sí, por un precio. Por supuesto. Vea, Pacho, nosotros habíamos quedado que íbamos a compartir el territorio de Los Ángeles. Y eso no está pasando, hermano. Pues parece que ustedes no están cumpliendo con lo que habíamos acordado. ¿Cómo así? Lo que le estoy diciendo, Pacho. Vea, Pablo. Vos que tenés socios, sabes que a veces actúan independientemente. Si los señores Galeano y Moncada están en lo cierto, tenés la seguridad de que lo corregiremos, ¿oíste? Muchas gracias, Pacho. Y las luchas entre nosotros solo causan derramamiento de sangre innecesario, Pablo. Solucionémelo. Una guerra entre nosotros es lo último que necesitamos en este momento. Parece que vos ya andas peleando una. Igual te pasaste un poco poniéndole una bomba a ese avión. Ojo, Pacho. Ojo que nosotros con el gobierno lo único que tenemos son algunas diferencias. Y eso se resuelve rapidito. Además, pues son negocios, los de todos. Exactamente, los de todos. Y la única guerra que nosotros sí estamos luchando es en contra de la extradición. Y esa nos interesa a todos, ¿cierto? Cierto, Gustavo. Gustavo tiene razón. Tenemos un objetivo común y es acabar con la extradición. Y los Estados Unidos es lo suficientemente grande para todos. Vamos a arreglar lo de Los Ángeles. Cuando ustedes solucionen sus problemas acá. ¿Sabe lo que me molesta a mí? Su arrogancia. Su actitud de superioridad. Oh, Pacho. Que no lo vayan a quebrar por eso. Muchas gracias por venir. Voy a matar a ese malparido maricón. Hágale, Pablo, yo lo mato. Deja de decir huevonadas, Moncada. A ese marica lo quebramos después. En este momento no podemos pelear una guerra en tantos frentes. Si ese hijo de puta sigue llevando su mierda a Los Ángeles, yo personalmente le voy a meter una pistola por el culo y apretar el gatillo. Se lo juro. Ahí sí que se enamora de vos.